Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, versión X para PlayStation 2 dentro de nuestra sección serie de terror. Bueno, soy Oscar Oliva, se me había olvidado decirlo. Y aquí estamos con Chris Redfield en las instalaciones de la Terminal Antártica de Transporte. Bueno, en el capítulo de hoy me voy a dedicar a intentar restaurar la electricidad. Para eso necesito una manivela válvula que hay que colocar aquí, ¿vale? Además nos dice que es de forma octogonal. ¿Os acordáis que unos capítulos atrás con Claire ya le dimos forma? El problema es que nos dejamos la manivela válvula. Si está en el mismo sitio que la dejamos, si está en el mismo sitio, estará... Veamos, a ver... debería estar... No me acuerdo, era una de estas habitaciones. No sé ahora mismo cuál era, pero una de estas. O no, o era esa. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? En tal caso, lo primero, vamos a ver el inventario. Llevo un par de días sin grabar. Vale, el cuchillo lo necesitamos para liberar a Claire, ¿os acordáis? Vimos a Claire en un capullo, pero vamos a dejarlo de momento aquí. Voy a llevar la alabarda de oro, que seguramente nos haga falta. El extintor. Y voy a dejar esto. Sí, yo creo que así voy bien. Así como voy bien. Me llevo una cura por si hay problemas. Venga, pues así, vámonos. Vale, aquí tenemos una hierba azul. La voy a dejar en el baúl, porque no sé si la voy a usar. Y siempre puedo llegar en un momento al baúl. Aquí las tengo todas colocaditas. Ahí, perfecto. Venga, continuemos. Salgamos por la puerta. Bueno, este capítulo creo que lo estaréis viendo próximo martes, ¿vale? Ya sabéis que los lunes me los estoy tomando ahora un poco de descanso y además así aprovecho. ¡Vaya! Aquí hay zombies. Esto no contaba yo. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, tengo munición de pistola. Está a tope, son 18. No sé si darles con las escopetas. Venga, vamos a probar la pistola. Anda, dos tiros ha caído. Ese estaba tocado, ¿ven? ¿Y esos también? ¿Qué ha pasado? ¿Que los he matado con dos tiros? Yo creo que no los había disparado anteriormente, ¿no? Bueno, pues no sé qué ha pasado, chicos. No sé si considerar esto un bug del juego. Que con dos tiros de pistola los mates a cuatro zombies, no sé. Bueno, no sé. Me ha parecido extraño. A ver. ¡Ey, ey! Mira qué cabrón, macho. Mira qué cabrón como me estaba esperando ahí. Ven para acá, anda. Una recarga. ¿Veis? Aquí han durado por lo menos 4 o 5 disparos. Mira, ese está nuevo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cambio, esto de aquí, han caído con 2 o 3 tiros. Qué curioso, tío. Y encima se levanta ese. Vale, genial, sin munición. ¿Qué hago? Pues volarle la cabeza a los amigos. ¿Qué voy a hacer? Acércate un poco, chaval. Un poquito más. Fuera la cabeza. Vale. ¿Esto qué demonios es? Está cerrada. Se abriría si se pudiera suministrar energía. Nada, si es que lo primero que tengo que hacer es suministrar energía. Mira, no me voy a llevar esas plantas. Me he cogido el azul. Y he hecho una tontería. Porque no me la tenía que haber tenido. Bueno, fuera. La combino y hago espacio. Necesito espacio en el inventario, macho. Vamos a restaurar la energía porque me estoy dando cuenta que hay muchas habitaciones que no puedo abrir por el tema de la energía. Así que objetivo número uno para el capítulo de hoy, restaurar la energía. Además, voy a titular el capítulo Restaurar Energía. Pues tengo que volver sobre mis pasos. ¿Dónde se restauraba la energía? Vale, lo tengo en la cabeza ya. Tengo que subir para arriba. Calmado, no hay enemigos. Vale. A ver. Ahí ya entré. Vale. Y aquí salimos a la sala central. Esa sala que ahora vemos que está totalmente congelada. Que si no recuerdo mal, esta sala es la parte de arriba donde estaba la cinta. Uy, perdón, que le he dado un golpe a la mecha. ¿Veis? Está congelado. Y es la parte de arriba de donde estaba
la cinta esa que transportaba los paquetes, ¿os acordáis? Y lo que veo que hay ahí abajo, creo que es una araña enorme, ¿no? Vale. Vale, a ver. Según recuerdo, estoy hablando de cabeza, ¿vale? Creo que la sala de la manivela de la válvula era esta de aquí. A ver. Vale, sí, efectivamente, era esta. Vale, ahora vamos a ver cómo está el tema, claro. Si sigue allí la manivela o la han movido a otro lado. Vale. No hay enemigos por aquí. Voy a revisar. Quizá lo que debería hacer es mejor poner el mechero para que se vea un poco mejor. Sí, algo alumbra. No llega a ser como una linterna de los Silent Hill, pero algo alumbra. Vale, allí veo cadáveres de zombies que seguramente se levantarán, tiene toda la pinta. ¿O no? Bueno, este parece que no se mueve. Este tampoco. Bueno, pues vámonos. ¿Solo hay dos? No hay más. Hay aquí y hay otro. Vale. Bueno, a lo mejor están... No todos los zombies en la saga Resident Evil que vemos en el suelo se levantan. Algunos no. A ver, no te atajes la valla. ¿Por ahí puedes pasar? No. Vale, si no recuerdo mal, la manivela válvula estaba aquí. ¿Vale? Aquí fue donde estaba la excavadora. Con Claire cogimos... Pues aquí no está. Aquí no está, chavales. Aquí no está. Claro, es que aquí la cogimos. Pero la colocamos donde la excavadora, que no es aquí. Estoy yo equivocado. No es aquí. Es justo debajo, creo. Vamos a ver. Claro, es en el bajo 2. Tengo que bajar, macho. Tengo que bajar. Bueno, pues venga, bajemos. Vale. Eso lo tengo mirado. Este piso prácticamente lo tengo mirado todo. O sea que aquí poco hay que hacer. Tengo que bajar para abajo. Venga, pues entremos por esta puerta. Vale, ahí arriba fue por donde llegué. Ahí no tengo nada que hacer. Tiene que ser por aquí. De hecho, recuerdo que aquí no entré. No llegué a entrar, ¿verdad? Me aparece descubierta en el mapa, pero imagino que será porque con Claire descubrimos esa zona. Y a lo mejor se me ha quedado ya como descubierta, no sé. A ver qué podemos encontrar por aquí. Bueno, vamos a empezar mirando por aquí. Aquí. Esto deben ser los alojamientos de los trabajadores. Sí, correcto. Pero no veo nada. Nada por ahí. Mira. Munición para lanzagranadas. Genial. Vale, aquí no hay nada más. A ver por aquí. Nada por aquí. Libros inútiles. Nada. Por aquí nada. Vale. Libros inútiles. Libros inútiles. Pues lo único que hemos encontrado aquí ha sido la munición de lanzagranadas. Ojo. Está bastante bien, ¿eh? 6 disparos. Toca bajar para abajo. Aquí está la zona esa de las polillas. Bueno, son polillas o así, algo así. Esos que te ponen los huevos en la espalda son muy pesadas, ¿eh? Muy, muy pesadas. Yo creo que por aquí se ve bastante bien. No hace falta ni que lleve el mechero. Voy a equipar la escopeta, no sé que me salga algún bicho de repente. La voy a llevar recargada además. Eso es. Vale. Vaya, vaya, vaya. Es posible que un monstruo fuera el asesino. Mira, hay cadáveres, tío. Bueno, vamos a ver aquí. Recuerdo que aquí había un mueble que tenía al lado una columna y ahí tenía el logo de una alabarda. Vale, tenemos para guardar aquí. Mira, esto es lo que os digo. Hay un hueco con forma de alabarda y nosotros tenemos una alabarda dorada en el inventario. Vamos a utilizarlo. Vaya, 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 ¿qué es eso? Peso de papel.
Ah, vale, esto es... sí, el peso que se pone en los papeles para que no se huelen. Hay un archivo. El diario de Alfred. Anda, mira. 30 de enero. Hay una habitación sellada en el vestíbulo de las instalaciones de la Antártida. No lo recuerdo, a lo mejor no la he descubierto, ¿eh? No sé lo que se oculta en ella, pero sé cómo entrar. Puedo usar las tres joyas que llevan los tres miembros de la familia Ashford como prueba de su legitimidad. El único problema es que no sé cómo conseguir la joya de mi padre. Recordemos que esa criatura que derrotamos con Claire, que la conocían como Nosferatu, en realidad era el padre de los gemelos, que habían experimentado con él. Tela, ¿eh? 17 de febrero. Finalmente logré entrar en la habitación sellada. Nunca pensé que podía existir un secreto tan enloquecedor sobre mi nacimiento y el de Alexia. Odio a mi padre, ese idiota, Alexander. Ahora me parece obvio que fuimos creados solo para subsanar el error de mi padre. Nunca podré volver a confiar en él. Devolveré la gloria a la familia Ashford con mi hermana. No tengo miedo de nada mientras Alexia esté conmigo. 3 de marzo. Alexia realizó el experimento en el cuerpo humano, según habíamos comentado. El inútil de nuestro padre debe estar contento de poder contribuir finalmente a la familia Ashford. Solo debemos tener cuidado de que el mayordomo, Harman, no se entere de nuestras actividades. 22 de abril. El experimento fracasó. Después de todo, nuestro padre no nos sirvió para nada. Lo que es peor, se transformó en un terrible monstruo y está completamente fuera de control. Lo atamos y encerramos en una celda subterránea. Acordaros que ya descubrimos dónde es, que es justo desde esta habitación lo vimos. De hecho, ahora os lo voy a enseñar de nuevo. Sin embargo, parece que Alexia está cerca de dar con la solución. Superando todas mis expectativas, dice que quiere realizar el experimento con su propio cuerpo. Además, cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para llevar a cabo este experimento. Por culpa de ese idiota, no podré ver a mi querida Alexia durante 15 largos años. Alfred siente auténtica devoción por su hermana gemela, ¿eh? Alexia va a ser sedada y depositada toda su confianza en mí. Toda su confianza en mí. Ahora soy el único que puede proteger a Alexia. Vale, hay algo más, ¿no? Por lo que veo. Sí, es un cartucho de tinta. Vale, eso le voy a dejar. Bueno, vamos al baúl a quitarnos cosillas. Lo primero... voy a dejar la munición para el lanzagranadas. Que con esto sumamos ya 23 cartuchos. Esto ahora lo voy a examinar. De momento no lo voy a tocar. La pistola me la llevaré por si aparece munición. Y no tengo pensado guardar. Ahora sí que la cinta de tinta se queda aquí. Me voy así, con 4 huecos libres. Vale. Aquí no hay nada más. Aquí fue donde con Claire vimos que estaba la criatura encerrada, el Nosferatu. Vale, pues aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. No sé si quizá debería llevarme a lo mejor alguna ametralladora y tal. Bueno, la voy a dejar en el baúl. Porque creo... es que no sé. Creo que luego tenemos el control de Claire más adelante. ¡Ahí va! Un invitado no deseado. ¡Ahí va! ¿Qué demonios es eso, tío? Me ha lanzado el zombie una especie de polilla, tenía pegada. Venga, acércate. A ver. Sí, acércate. Casi no me complico. ¿Qué ha pasado? Cuidado. Vale. Sellada herméticamente. Pacha, pacha, pacha. Pues no puedo continuar por aquí. Pues tengo que buscar ruta alternativa, ¿eh? Porque por aquí no puedo continuar. Vale. Entonces no me queda más que volver a la habitación esa que está congelada con la araña por debajo y buscar algún acceso desde ahí. Es lo único que nos queda por ver. Bueno, en tal caso, esto tenemos que explorarlo de nuevo. Nos ha venido bien, por lo menos para conseguir el objeto. Esa especie de peso de papel que, por cierto, no lo he examinado. A ver. Una herramienta para sujetar documentos para que no se dispersen. No sé qué pueden significar estos dibujos de la parte superior e inferior, pero parece que este objeto está relacionado con Umbrella. Bueno, ya lo encontraremos.
Vale, a ver. La puerta de la izquierda, según mira Chris hacia nosotros, está mirada, que era... Bueno, donde supuestamente Steve cometió la cagada de mover la excavadora que pegó un golpe porque se quedó mirando el culo a Claire. Así que ahí no hay nada que hacer. Va a haber que mirar esto de aquí. La clave está en estas habitaciones. Voy a revisarlas de nuevo, por si me he dejado algún detalle o algo. Entremos primero en esta, a ver. Vale. Aquí es donde estaban encerrados los zombies, ¿os acordáis? Aquí ya cogimos el maletín y lo otro. Yo creo que aquí prácticamente no hay que hacer nada más. Vale, aquí está todo, así que vámonos. Pues la clave está en el otro lado. Me he dejado alguna puerta o algo por mirar. Ahora lo reviso. También tenemos el tema del extintor, ¿vale? Mira, y me estoy fijando que no sé si me acerqué a esta garita que hay aquí. A ver... ¿Qué pasa? Unas palancas. Un panel de control para la grúa. Para usar la grúa necesito la llave grúa, lógico. Pues no tengo la llave grúa. Bueno, pues otro objeto que nos hace falta, la llave grúa. Tenemos por aquí. Yo creo que era esta la puerta, que no había... No sé si la había mirado. O a lo mejor alguna puerta dentro aquí. Sí, mira. Vamos a entrar aquí, a ver. Porque por aquí vine, pero seguramente alguna cosilla se me ha pasado. Vale, mira. Aquí... Ahí brilla algo, muy bien. Vamos. Un extintor. Hay que usarlo con un extintor. Vale. Tengo el extintor para cargarlo. A ver, comprobar. Pero si me estás diciendo, espérate, es que aquí lo que... Debo llenarlo de espuma, ya, ya, está claro. Aquí lo que pasará que es que a lo mejor no estoy colocado. Me voy a acercar un pelín. A ver si ahí me dejan usarlo. Ahora, que hay que colocarse muy bien. Vale. Aquí recuerdo que había algún objeto que brilla ahí dentro del tanque. Pero, ¿qué ocurre? Que creo que como no hay electricidad, ese tanque no se puede vaciar. No, de hecho necesitamos aquí hueco cuadrado. Hay una nota. Puedes drenar el agua cuando quieras. Limpiar el tanque, cambiar el agua. Vale. Necesito la manivela válvula. También aquí, ¿vale? O sea, ya son dos sitios donde tengo que conseguirla. Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Voy a aprovechar ahora para bajar en este ascensor. Y como ya tengo el extintor lleno, creo que puedo apagar el fuego que había en esta cámara. Parece que era. Sí. Vale. Cuidado, no te quemes, Chris. Usa el extintor. Bueno. Bueno, chavales, el mejor arma del juego. La Magnum. Por lo menos en potencia. Impresionante, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo, que sé que os gusta que miremos las cosas bien. Magnum. Colpiton. Se llamaba Colpiton en el primer Resident Evil, ¿eh? Una pistola americana. Usa balas del calibre 357 Magnum. Vale. Esta es para los jefes. Esa pistola siempre yo me gusta dejarla para los Tyrant. La pistola idónea para los Tyrant. Bueno, veo muy mal aquí, así que se haga la luz. Eso es. Mejor así, ¿verdad? Vamos a ver si aquí hay algo. Nada. Y nada. Vale, aquí no hay nada. Aquí están los misiles. Me pregunto para qué planeaban usarlos. Ahí hay un cadáver. No creo que me coja, ¿no? No, no se mueve. Está cerrado. Aquí han colocado un explosivo sensible al calor. Vamos a ver si con el mechero puedo hacer que explote. Vamos a ver. Vaya, munición de pistola. Pues me viene genial, ¿eh? 15, 30, 45 balas de pistola. Está muy bien esto, ¿eh? Vale. Pues... combinamos con la pistola. 18 disparos. Vale. Bueno, pues aquí... todo mirado y encima tenemos la mando. Genial. Aquí no hay nada más que mirar, ¿no? Aquí no hay nada más. Productos químicos. Nada.
Vale. Pues voy encerrada. Vale. Venga, por aquí. Bueno, pues la Magnum ya la tenemos. Vale, no me vendría mal pasar por un baúl, ¿eh? Sigo necesitando la manivela. Sigamos mirando. Es que en el otro capítulo miré muy por encima. Vale. Voy a dejar cositas, ¿vale? Esto es importante, ¿eh? Bajo en el ascensor. Vale, aquí está el baúl. Voy a dejar cositas en el baúl para ir un poquito más ligero, más que nada. Se ve en esta habitación, la Virgen. Voy a dejar la Magnum aquí en la sección armas. Venga, sí. No sé si dejar la hierba. Bueno, estoy un poco tocado. Y este cubo todavía no lo hemos descubierto. ¿Para qué vale? Bueno, ya lo veremos. Por aquí. Todavía nos quedan cosas por ver. Salgamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Ya me he deshecho de cosas. Aquí en este piso no hay nada más por mirar. Vale, bajo 4. Este es el piso al que tengo que acceder. Bajo 2. Y tengo que acceder por otro lado. Vale, sube. Vale, estoy en el bajo 1. Tengo que bajar un piso, solo uno. Vale, vamos. Tengo dos puertas ahí. Esta, que aquí de momento no puedo hacer nada. Por aquí. La clave va a estar en la sala de... La sala de la araña. Voy a llamarla la sala de la araña, que es la zona esa donde está congelado, esta donde estamos. Vale. Creo que aquí había una puerta que no había mirado. A ver. Vamos a ver. Va a ser allí. Allí me he dejado algo. Seguro. Vamos a ver. Miremos bien. Mira, si es que la manivela está ahí. Claro, antes he visto los cadáveres y se me ha pasado a cogerla. Aquí. ¿Sabía yo que estaba en esta sala o por ahí cerca? Vale. A ver.
que te aparecen todos de repente rodeándote por todos lados. Mira, me vengo para acá y desde aquí, con mucho más margen, puedo acabar con ellos. A ver. Uno ha caído. Si es que la verdad es que lo estoy pensando y digo, a ver, ¿qué saco en claro acabando con todos los zombies? Si es que es tontería. Vámonos. Ya tengo lo que quería, que era la manivela, fuera. Claro, la otra vez que vine aquí, miré por encima, pero se me pasó. Pero estaba ahí la manivela. Bueno, ahora que habla la manivela, ya podemos restaurar la energía. Y puedo usarla en la sala esa donde hay una especie de tanque de agua. Tanque de agua con algo que brilla. Que no sé yo si será una llave o algo así. Vamos por aquí. Salta, Chris. Bien. Esta de aquí. Vale. Aquí puedo utilizarla, pero me decía que era una manivela cuadrada. Ah, amigo Lucas. Y esta es octagonal. No. Venga, vamos a la sala de energía. Vamos primero a poner luz aquí, macho. Ahora, al poner luz, puedo abrir la habitación del final de este mismo pasillo, que decía, no se abre porque no hay corriente. Bueno, lo primero, restaurar la energía y poner luz en todos los lados. Vale, estaba aquí. Vale, pues usa la manivela. Eso, creo que por aquí había un interruptor. Hay un tablero de distribución de este piso. ¿Mueve la palanca? Sí. Perfecto. Mucho mejor ahora, ¿verdad, chavales? Vale, la manivela la tengo en el inventario, ¿no? Vale, a la manivela hay que hacerle algo para ponerla cuadrada, ¿vale? Eso está claro. Mira, me estoy fijando. Pistola recargada. Vale, pues ahora con lo que hemos hecho, vamos al final del pasillo. Había una habitación que no habíamos entrado y que ahora, al tener electricidad, sí podremos entrar. Por aquí. Esto ya estaba despejado. Esos son hierbas verdes. Bueno, luego las cojo. Al salir. Vaya, vaya, vaya. Os suena esta habitación, ¿verdad? Es la misma habitación que había en el primer Resident Evil, donde conseguimos el mapa. De hecho, está la estatua con el mapa ahí. Qué buen detalle ha tenido aquí los programadores, ¿eh? Ahí hay munición de pistola, la estoy viendo. Bien. A ver. Hay una grieta. Vale, hay una grieta como si hubiera habido peso encima. ¿Se puede mover esta estatua? Sí. Pues ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a empujar la estatua encima de la baldosa que está agrietada. Supuestamente con el peso de la estatua debería ceder. Vamos a ver. Qué bueno, tío. ¿Os acordáis que había una pequeña escalerita que empujabas y podías subir y coger el mapa? Qué bueno, tío. ¿Veis? Esto, por ejemplo, no lo recordaba. Hace tanto tiempo que jugué con Verónica. Ajá. Y lo que cojo es mapa del laboratorio. A ver. Fijaos, toda esta zona está sin explorar. Vale, vale, ahí hay otra. Vale, bueno. Bien. Voy a mirar un momentito los cuadros por casualidad. Es un cuadro que provoca una siniestra impresión. No hay nada extraño en ello. Vale. Un bonito cuadro al óleo. ¿Esta puerta se puede abrir? Cerrada.
junto a la cerradura hay un símbolo de peligro biológico. Vale, aquí tendré que conseguir alguna llave con el símbolo de peligro biológico. No hay nada extraño. Vamos por aquí. ¿Esto qué es? Ah, trajes. Parece que es un traje protector. Bueno. A ver, tenemos solamente esto, ¿no? No hay nada. A ver, que hay aquí al final del pasillo. ¡Ja! Un tigre con un ojo rojo y otro azul. ¿Os acordáis, no? Coge la joya, hombre. La izquierda mismo. Joya azul. Funciona con energía eléctrica. Anda. Enchufe. Enchufe que yo diría más bien, si os fijáis bien, que parece algún tipo de adaptador. Es la estatua de un tigre. Falta una joya. ¿Devolver la joya? Sí. A ver qué pasa. Vuelve a su posición original. Vale, pero todavía puedo coger la joya roja. La de la derecha. Balas de Magnum. Oh, qué bien, qué bien. Falta una joya. ¿Devolverla? Sí. Qué detallazo, macho. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos un montón de objetos encima. Mira, esto es lo que os he dicho. Comprobar. Un tipo de enchufe. Yo diría que es una especie de adaptador de octogonal a cuadrada. ¿Puedo usarla con la manivela? A ver. ¡Bingo! Manija, va. Bueno, manivela. Yo es que eso que pongan manija. Manivela, válvula, cuadrada. Vale. Efectivamente, tiene el enchufe puesto. Con lo cual, ahora en la habitación donde está esa especie de tanque de agua, podemos coger el objeto que pide. Bueno, buen descubrimiento. Vamos por aquí, a ver. No sé muy bien deciros qué es eso. Objeto ala. Sí. Ah, mira, estos son como arañas de estas que se pueden pisar, ¿no? Bueno, pero si puedo evitarlas, mejor, ¿eh? Mira, tenemos hierba. Y estoy tocado, me la voy a tomar. Es una verde, ¿no? Sí. Estoy en, no sé, alguna habitación laboratorio o algo así. Ah, amigo Lucas, esta es la habitación donde vimos a Alfred. A ver, míralo, aquí este era el tanque donde estaba Alessia. A ver si por aquí puedo ver algo. Hay algo escrito. Como gemelos, Alessia y yo somos las dos caras de una moneda. Hay tallado un dibujo bajo el nombre de Alessia. Corazón, pica, eso es una especie de doble A y una corona. Hay un botón con un dibujo. Pulsar el botón. A ver, un momento. Corazón, pica, la doble A. Y la corona. Somos la doble cara de una moneda. He dicho.
La doble cara de una moneda. Quizás se refiere a este símbolo. Que es el símbolo que no ha mencionado. A ver. Vale. Es que, claro, dice la doble cara de una moneda. Está este y luego está el de Umbrella. A ver, es que no me ha dejado hacer nada. A lo mejor tengo que pulsar la combinación. A ver. Vale. Corazón. Pica. La doble A y la corona. No hay respuesta. A ver. La doble cara de una moneda. Tiene que ser eso, la doble cara de una moneda. Antes pulsé este y este. Ahora voy a pulsar este y luego este. No ocurre nada. No, son cuatro. A ver, son cuatro combinaciones, ¿no? Ha dicho la doble cara de una moneda. Empezó corazón. Vale, la doble cara del corazón sería la doble A. A ver si va a ser así. Doble A. Luego, después del corazón venía la pica. La doble cara de la pica sería la corona. Vale, después venía la doble corona y la doble cara de la corona sería la pica. Y por último estaba la doble A y la otra cara de la doble A es el corazón. A ver si la combinación es esta. Doble A. Bueno, vamos a ponerlo. A ver. Corazón, pica, doble A, corona. Corazón, pica, doble A, corona, ¿vale? Y ahora hay que buscar las dobles caras de estos, que ya las he apuntado. Empecemos, sí. La doble cara del corazón es la doble A. La doble cara de la pica es la corona. La doble cara de la doble A es el corazón. Y la doble cara del corazón es la pica. Parece que debo colocar algo aquí. Pues a ver si va a ser esto. La Virgen, pero si es el transformista. ¿Está muerto? Brilla algo ahí, algo. Anillo de Alfred. Ah, esto es por el cuadro de la casa. Ah, a ver. Había un cuadro que pedía tres joyas, ¿os acordáis? Sí. Se ha quitado la parte de metal y has conseguido la joya de Alfred. Anda. Una joya azul que estaba unida al anillo de Alfred. Bien. Pues yo creo que aquí poco más hay que hacer, ¿eh? Pues venga, vámonos. Curioso, macho. ¿Tengo la pistola equipada? Sí. Pasemos corriendo. Sí, bueno, alguno nos picará. Puedo seguir por aquí, que no he mirado. A ver qué hay aquí. Mira. Hierba verde. No, de momento no la voy a coger. Voy a meterme primero aquí.
No sé, que tenga que coger algún objeto y luego no pueda. Ya estamos, ¿con qué poca luz? ¡Vaya! No me ha cogido zombie de milagro, el condenado. Pues porque no he avanzado un poco más. Si no me trinca, ¿eh? Qué puñetero es este juego con el tema de las cámaras fijas, ¿eh? Bueno, me coge, me coge. ¡No! ¡Olé! Qué buena porra le he hecho ahí. A ver. Perfecto. Buen regate, Chris. Bien. Combino. Aquí no se mueve ni Dios, ¿no? A ver, ese que está ahí abajo me está esperando y lo sabéis. No, pues no. Este no, no me coge. Mira, es que no veo absolutamente nada, tío. Voy a poner el mechero, tío. Mejor, mejor. ¡Ay, va! Otros dos. Bueno, pues desde aquí los puedo abatir más fácilmente. Pistolita, sí. Tengo mucha munición. No sé si le estoy dando, ¿eh? A ver. Sí. ¿El del suelo se está moviendo? No, el del suelo se está levantando, el condenado, ¿eh? Y eso que le pega un tiro, ¿eh? Mira el del suelo, el condenado. ¡No te quedes ahí! Sin munición, Chris. ¡Hala! El del suelo ya... Joder, macho. El del suelo ya no se mueve. ¿Cómo estamos? Bueno, tengo una hierba allá afuera, no hay problema. Vale, fuera. Este ya no se mueve. Venga. Un poco de luz, macho. Una terminal de ordenador. Debe haber estado conectado a un gran ordenador. Mira, munición para la pistola. 15. Pues no veo nada más interesante, ¿no? Mira, más munición para la pistola. Eso está muy bien. Ya está, no hay nada más, ¿no? ¿Qué dice? La hormiga reina está muerta. Parece que el hormiguero se ha deteriorado. Anda. Vale. Nada por ahí. Mira, aquí hay un documento. Informe de la investigación sobre la hormiga reina. Tras descubrir los restos de un virus arcaico en los genes de una hormiga reina, he concentrado mi investigación en el estudio de las hormigas. El ecosistema de las hormigas me parece ideal. Hay una hormiga reina en cada hormiguero y las hormigas guerreras y las trabajadoras son sus esclavas. Dedican sus vidas a la reina. La muerte de la hormiga reina condena a todo el hormiguero. Sin embargo, la guerrera y la trabajadora son fácilmente reemplazables mientras viva la hormiga reina. Esta es exactamente mi relación con estas masas ignorantes. He logrado crear un virus ideal implantando el virus de la hormiga reina en el virus madre que descubrió Spencer. Utilicé el inútil de mi padre como conejillo de indias. No obstante, como había previsto, el virus causó un rápido cambio en las células que provocó la completa destrucción de sus neuronas y de sus tejidos. Además, se generó una especie de gas venenoso en su cuerpo, contra el que no tiene efecto la hierba azul. Por ello, he creado un antídoto para casos de emergencia y lo he guardado en el almacén de armas y productos químicos de la planta B2. Vale. He decidido bautizar este virus de potencial inimaginable como virus de Verónica. Cuando averigüe cómo utilizar este maravilloso virus, mi investigación habrá llegado a su fin. Alessia. Vale, vale, vale. O sea, un veneno el cual, mira. Vale, esta me la voy a tomar. Eso es. Esta me la voy a llevar. Bueno, hierba azul. No, no me la llevo. Prefiero llevarme la verde de fuera. Aquí parece que no hay nada más. Algo rojo. No sé qué es. Es la foto de una bella mujer, la matriarca de la familia Ashford, Verónica. Vale, aquí viene nada más. ¿Esa estantería? Nada. Vale, pues parece que aquí está todo explorado, chicos. Coge eso, Chris. Voy
Voy hasta arriba de todo, ¿eh? Voy hasta arriba de todo. Voy a ir a un baúl porque lo necesito. Bueno, pues esto está todo explorado. Ha comentado algo de un antídoto hecho en la planta B2. Almacén de productos se llama químico. Vale. Almacén de productos se llama químicos. Me dice objeto. A ver. Pregunto, si me llevo los dos ojos. Tengo yo espacio en inventario, si es que no tengo espacio en inventario. Tengo que ir a un baúl ya. Bueno, pues lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Voy a quitarle al tigre los dos ojos. A ver si me desvela algún secreto o algo. Porque además me está indicando algo ahí. Vale, tengo aquí un baúl al lado. Perfecto. Eso ya lo dejamos para el próximo capítulo. Y ya por fin iremos también a vaciar el tanque del agua y a rescatar a la pobre Claire. Mira, aquí también hay más hierbas. Tengo que organizar un poco el inventario, ¿eh? Venga, entremos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Ya el próximo día hacemos lo del tanque. Vamos a investigar el tigre porque tiene dos joyas y me está indicando en el mapa. Fijaros. Ahí, objeto. Algo amarillo que está parpadeando, ¿vale? Y vamos a organizarme sobre todo el tema de hierbas, que me estoy dejando hierbas por todos los lados, ¿vale? Pero eso ya el próximo capítulo. Nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis, agradeceros que os hayáis pasado echaros unos minutillos viendo la serie, que espero que os esté gustando. Mandaros un saludo y yo os cito al próximo capítulo de este Resident Evil Code Verónica. Nos queda poquito para terminar la serie, ya os aviso, ¿eh? 2-3 capítulos como mucho, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.